Hola, muy buenas. Os vamos a enseñar qué es la tabla de equilibrio, que es una tabla que hacemos con una superficie debajo, en el centro, para que provoque un poco de inestabilidad y acostumbremos a los perros desde pequeños a estar en superficies inestables sin que les resulte extraño y para que se acostumbre. En agility, por ejemplo, nos sirve para el balancín y en muchos otros ejercicios de habilidades caninas, como por ejemplo subir a un monopatín o en cualquier superficie que le pueda crear inseguridad. Entonces, lo primero que vamos a acostumbrar es a Mika, un schnauzer miniatura, a entrar dentro de la superficie de contacto y bajar. Le meteremos dentro de la superficie y la bajaremos solo para que se acostumbre a la textura. Entonces, primero lo que hacemos es, vamos a trabajar con el cricket y con los premios. La vamos a pedir que se suba a la superficie de contacto. Mika. Mika. Y ahora vamos a empezar a hacer que sea la superficie un poco más inestable para que se acostumbre a hacer ese equilibrio con las patas. Nos vamos moviendo por distintas partes de la superficie y mientras la persona que nos ayuda, en este caso Richard, nos ayuda a mover la superficie. Como vemos, Mika es una perrita que no tiene, tiene sensibilidades muy bajas, con lo cual no le importa mucho el movimiento, no le importa incluso los sonidos que puedan hacer el sonido de la tabla, y se va trabajando distintos ejercicios dentro de la tabla. Ahora la vamos a bajar y lo que vamos a hacer después de bajarla es, como ella ya ha probado la superficie de contacto antes, aunque sea un paso más avanzado, lo vamos a hacer ya sin ayudante y que se mantenga en la superficie de contacto ya sola. ¿Vale? Va. Como vemos, Mika, que ya estaba acostumbrada a poder estar en la superficie de contacto, aunque ya no tenemos el ayudante y la superficie se mueve, pues ella no tiene ningún problema en aguantar esa inestabilidad. Y esta sería la forma de acostumbrar a un perro, en este caso un cachorrillo de 2 meses y medio, a una superficie de contacto. ¿Vale?